Buenas tardes, da comienzo el pleno. Primer punto del orden del día, aprobación de la sesión anterior. ¿Se aprueba? A ver, ¿quién se abstiene? Dos, tres. Sea Moncho, Moisés. Manu. Y Rocío. Vale, punto número 2, nombramiento como hijo predilecto del municipio a don Joaquín Eguizábal Torre. Bueno, pues como recordaréis, en un pleno anterior se acordó iniciar el expediente, se ha completado el mismo con una parte de los informes preceptivos y demás, con una memoria que os paso a leer. Joaquín Eguizábal Torre Pencho nació en Ramales de la Victoria el 31 de enero de 1957, hijo de Casimiro Eguizábal Fernández y Francisca Torre Redondo. Al terminar bachillerato y tener aprobada la selectividad, quiso estudiar medicina y especializarse en psiquiatría. No obstante, al tercer año de carrera tomó la decisión de abandonar los estudios y dedicarse a las cuevas. Esta decisión fue tomada por un cúmulo de acontecimientos. Mientras estudiaba medicina con 19 años, Jesús Gutiérrez, el de la contribución, le ofreció enseñar las cuevas por las mañanas, pero al salir la ley de incompatibilidades, Jesús Gutiérrez pasó a depender del Ministerio de Hacienda y por lo tanto no pudo trabajar en el Ministerio de Cultura. En ese momento es el que de manera oficial en el año 82 accedió a ser guía de las cuevas. Durante estos años es cuando conoció a Sara Floria, su mujer, la cual trabajaba también como guía en el yacimiento del Mirón. Durante 15 años compartieron profesión, ella fue la que le animó en cantidad de ocasiones para emprender nuevos retos. Fue su gran cómplice, tanto en lo profesional como en lo personal. Se casaron en 1985 y tuvieron dos hijos, Álvaro y Carlota. Está muy involucrado en el proyecto del Mirón, que comenzó en 1996, siendo el descubridor de la famosa pintura del ciervo, colaborando en este proyecto con Manolo González Morales y el profesor norteamericano Lawrence Doy Strauss. Se ha tratado de una cueva en la que se decía que no había nada al haber habido catas ilegales y buscadores de tesoros. Joaquín se involucró desde entonces y hasta el día de hoy. Los hallazgos y logros en torno al yacimiento han sido de renombre. A partir de la Dama Roja se han encontrado piezas de catálogo que han servido para aunar criterios y conocer momentos claves de la prehistoria en Cantabria. Al aparecer la escápula de un ciervo macho con una cierva grabada, se pudo comprobar que hay una exactamente igual en Altamira y en Castillo, lo que indica que había movimientos de comunicación. Por otra parte, se enumeran una serie de artículos y revistas en los que ha participado la Cueva de Laza, además de Joaquín Eguizábal Torre, José María Caballos del Moral, la editorial Tocuruna, Anuario de Estudios sobre Ronda y Serranía, estudios de homenaje al arqueólogo Pedro Catalejo Duarte, contribución al conocimiento del arte parietal paleolítico de la Cueva del Salitre, junto con César González Sainz, Diego Gárate Maidagán y demás. Está en la revista del Instituto de Prehistoria y Arqueología Sautuola 2009. Sexualidad y erotismo en la prehistoria, junto con Javier Angulo Cuesta, Marcos García. Está en la revista internacional de Andrología, Salud Sexual y Reproductividad de 2008. Los dibujos rojos del estilo paleolítico de la Cueva de Laza, junto con Marcos García Díez. Esta está en Munibe Antropología en 2007. Del estilo paleolítico a la cronología contemporánea, una revisión, nueva versión del arte parietal de la Cueva del Becerral, en la Gándara, Cantabria, junto con Marcos García Díez. Esto está en la revista de Prehistoria, Historia Antigua, Arqueología y Filología Clásica en 2007-2008. Proyecto del estudio del impacto de las visitas en las condiciones naturales de las cavidades con arte rupestre paleolítico, estudio comparativo de Cobalanas y La Haza, junto con Marcos García Díez, María Isabel Sarro Moreno, Manuel González Morales, Moreno Gómez y A.M. García Ruiz. Esto se publicó en la revista del Centro de Estudios Montañeses en 2004. Y nuevos materiales arqueológicos de la Cueva del Arcobé, junto con Marcos García Díez, Carmen San Miguel Llamosas, Garbiñeja Santisteban,
y César González Sáenz. Se publicó en la revista de Prehistoria, Historia Antigua, Arqueología y Filología Clásica en 2003. También ha colaborado en obras colectivas como La Cueva de Covalanas, junto con varios de esos autores de los que hemos enumerado, Los cazadores recolectores del Pleistoceno y del Holoceno en Iberia y El Estrecho de Gibraltar, estado actual del conocimiento del registro arqueológico, coordinado por Robert Sala Ramos, Eudal Carbonell Roura, José María Bermúdez de Castro y Juan Luis Arzuaga Ferreres. La Covalana Escape, también junto con Marcos García Díez. Bueno, pues esto es un poco la historia anterior, pero en inglés. La Luz, Marcos García Díez, con Marcos García Díez, Las Cuevas con Arte Paleolítico en Cantabria, coordinado por Belén Malpelo García, Ignacio Castanedo Tapia. La Cueva de Ventana, La Perra, El Grafismo Parietal Paleolítico y la Definición de Territorios Gráficos en la Región Cantábrica. También con Marcos García Díez, Álvaro Arrizabalaga Balbuena. Esto lo publicó la Diputación Foral de Vizcaya en 2008. Y La Cueva de Covalanas, Grafismo Rupestre y la Definición de Territorios Gráficos en el Paleolítico Cantábrico, con Marcos García Díez. Esto lo publicó la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria en 2003. Bueno, esto es un poco el expediente, digamos, a efecto, para completar un poco su historia, se le ha formulado una entrevista y que se une al expediente y demás, al principio. Ya sabéis un poco lo que corresponde, pues, como ha nacido en el municipio, pues, en principio, digamos, el tratamiento que hay que darle en estos casos sería el de hijo predilecto, mientras que para los que nacen fuera, equivale, pero sería hijo adoptivo. Entonces, bueno, pues yo creo que... Sí, bueno, no, ya lo has... Sí, yo he leído, si tenéis que intervenir vosotros para... En defensa sí, de los se aprobó en otro pleno, se aprobó el inicio del expediente, se ha completado el expediente y, bueno, pues ahora hay que votar si se está de acuerdo o no con este nombramiento de hijo predilecto a Joaquín Elizabal Torre. Si no tenéis nada que decir, pues pasamos a votar. ¿Votos a favor? Todos, 10. Bueno, ya sabéis que esto luego lleva una serie de protocolos, una entrega de aparte de un pergamino, una medalla y demás, que eso ya es un acto protocolario que se formula aquí en el ayuntamiento y demás. Buenas. Hola. Punto número 3, el nombramiento como hijo predilecto del municipio a don José Miguel López Higuera. Bueno, pues similar al caso anterior, se nos ha presentado por los propuso el nombramiento en el pleno, en el inicio del expediente en el pleno anterior, se nos ha presentado una memoria que nos viene a decir lo siguiente. Dice, bueno, José Miguel López Higuera, que nació en la Villa de Ramales el 9 de febrero de 1954, es hijo de Gabriel López Abedul y de María Higuera Iguizábal. López Higuera, catedrático de la Universidad de Cantabria, se doctoró con premio extraordinario en la Universidad Politécnica de Madrid. Ha impartido docencia a 44 promociones de ingenieros técnicos de telecomunicación en la Universidad Laboral de Alcalá de Henares, en la Universidad Politécnica de Madrid y en la Universidad de Cantabria, donde actualmente imparte docencia en cursos de grado y máster en el campo de la electrónica y la fotónica, centrados principalmente en las comunicaciones ópticas, tecnología de sensores con fibras ópticas y componentes electrónicos y fotónicos. Es de mencionar que en la Universidad Laboral de Alcalá de Henares fue director del Departamento de Tecnología y Componentes y director de la Escuela de Ingeniería Técnica de Telecomunicación. En la Universidad de Cantabria fue director del COIE, creando los premios UCEM para promover el espíritu emprendedor entre los universitarios, fundador del Grupo de Ingeniería Fotónica, al que dirige desde entonces sin interrupción. Ha sido nombrado miembro de Fellow en 2014 por la SPIE como reconocimiento a su trayectoria científica y técnica en el campo de la fotónica. Hasta la fecha, solo 4 científicos españoles habían recibido la citada distinción. Ha trabajado en más de 150 proyectos de investigación y desarrollo financiados
con fondos tanto de las entidades privadas y públicas, tanto españolas como internacionales, actuando como investigador principal en una centena de ellos. Ha dirigido o codirigido más de 20 tesis doctorales, 8 con premios extraordinarios enmarcados dentro del campo de la detección y medida mediante ciencias y tecnologías de la luz. Más de 800 publicaciones de investigación, incluidas 64 charlas invitadas y más de 25 patentes estrechamente relacionadas con técnicas y tecnologías de la luz para sensores e instrumentación. Editor y coautor de 4 libros internacionales de I+D, coeditor de actas de conferencias y revistas, editor invitado de los números especiales sobre sensores de fibra óptica publicados por el IEEE Sensor Journal, varias ediciones, y el IEEE OSA Journal of Light Wave Technology en Optical Fiber Technology y MDPI. Editor invitado principal de un número especial en fotónica para la industria 4.0 en la prestigiosa revista IEEE Selected Topics on Quantum Electronics, que verá la luz en diciembre de 2021. José Miguel ha sido pionero en la óptica integrada en España, habiendo fabricado los primeros dispositivos ópticos integrados españoles sobre niobato de litio en la IPM. En la actualidad, sus esfuerzos están fundamentalmente dedicados al desarrollo de la instrumentación fotónica, sistemas sensoriales de fibra óptica y técnicas ópticas para detección y medida de todo tipo de sectores de aplicación, estructuras inteligentes, ingeniería civil, generación de energía eléctrica, medio ambiente, biomedicina y aplicaciones industriales, entre otras. El profesor López Higuera ha recibido numerosos premios y reconocimientos, siendo los 4 más recientes la entrada en la Real Academia de Medicina de Cantabria en 2014, el premio de investigación del Consejo Social de la Universidad de Cantabria en 2014, el premio EWOFS a la trayectoria investigadora de Lifetime Achievement Award de EWOFS, Limerick, en Irlanda, mayo de 2016. Ponencia invitada en la Real Academia de Medicina de España, el fotón en la revolución de la medicina del siglo XXI, 14 de mayo de 2019. Bueno, el expediente, digamos, se completa también con una entrevista sobre su trayectoria profesional y a veces con temas personales y demás que se incluyen en el expediente y que todos los que hayáis querido podéis tener acceso a ella. Y bueno, por lo demás el expediente se halla completo y lo que sea. Y no sé, pues se trata más que de que el ayuntamiento lo acuerde si lo considera. Es el mismo caso que el anterior, bueno, se hizo la proposición y ahora pues hay que votar la confirmación del nombramiento de hijo predilecto. ¿Tenéis alguna cosa que decir? No. Bueno, pues pasamos a votar. ¿Votos a favor? Vale, punto número 4. Moción para iniciar el expediente en el nombramiento de hijo adoptivo a don Javier Rotaeche Mosquera. La moción la presenta José Ramón Obregón en nombre del grupo regionalista en el municipal y dice lo siguiente: que Javier Rotaeche Mosquera nace en Peñahermosa, Santander, el 4 de febrero de 1939 y a los 22 años vino a vivir a Ramales, siendo actualmente una de las personas más queridas del pueblo por su total dedicación altruista a la proliferación de diferentes actividades culturales en el municipio que sin él no existirían. Con 26 años fundó la Asociación de Padres y Alumnos del Colegio Principal del Colegio Príncipe de Asturias, siendo además el principal artífice del logro del primer autobús escolar para los alumnos del entorno que necesitaban vehículo. Con 40 años formó parte como cofundador de la Rondalla de Ramales, un grupo de música que iba de gira por toda Cantabria llevando el nombre de Ramales de la Victoria. A esa edad también consiguió ser elegido el primer alcalde de la democracia en el municipio, cargo que ocupó durante 4 años. Fue también presidente de la banda de música, fundador de Cáritas en el municipio, fundador y trabajador incansable del Grupo Cultural de Teatro, secretario y uno de los grandes impulsores de la Junta Directiva de Jubilados, fundador del Club de Ajedrez Alto Asón y un sinfín más de logros para el municipio. En resumen, 60 años entregado al municipio de Ramales para mejorarlo de forma altruista y desinteresada y querido por todos los vecinos de Ramales. Por todo eso es por lo que el Grupo Municipal del Partido Regionalista presenta la siguiente moción: que se apruebe la moción e instar al Ayuntamiento a iniciar los trámites para el nombramiento como hijo adoptivo de Ramales a don Javier Rotaeche Mosquera. Sí, no sé si tenéis algo que decir. Bueno, pues el Partido Regionalista, aquí yo creo que queda resumido.
es actualmente una de las personas más queridas, impulsor de cultura, como el teatro, como el ajedrez, como un sinfín de cosas que tiene en su memoria, y entonces pues aquí nada más está el ayuntamiento a iniciar los trámites y tener todo está bien en la dotación para nombrarle hijo adoptivo del municipio. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues pasamos a votar. ¿Votos a favor? Bueno, sobre todo si preguntas una cosa, ¿de Manuel González Morales no entraba con ellos? Sí, pero no hemos hecho todavía. No se ha podido completar. No se ha podido completar. Igual era, no lo he visto en el expediente tampoco y pensé que... No, es que no, vamos, no hemos completado el expediente. Una preguntilla. Lo de, por ejemplo, como es el desarrollo de la memoria, ¿eso lo tenemos que hacer nosotros o es...? Sí, lo tiene que hacer el proponente. Y, oye, nosotros os damos un modelo para que veáis las que tenemos y... Sí, más o menos. Quiero decir, que yo te puedo pasar las memorias que tenemos nosotros aquí, vosotros, oye, redactáis en función de los méritos que consideréis, redactáis una para que más o menos quede... Vale. Punto número 5, dación en cuenta de resoluciones de alcaldía. Bueno, tenemos aquí unas cuantas resoluciones desde la última sesión ordinaria. Tenemos la 120, por la que se concede una licencia de obra para una caseta box para dos caballos en parcela 40, polígono 11, a Petru Bogdan Stefan. Una resolución de relativa a una tarjeta de estacionamiento a Antonio José Rey Bermúdez. En este caso... Se requiere al Banco Bilbao Vizcaya como propietario de inmueble para que reintegre el importe ocasionado por la ejecución subsidiaria llevada a cabo por este ayuntamiento mediante la contratación de la empresa Dexcu 2013 SL y que ascienda a la cantidad de 7.502 en relación con la demolición acordada en su momento por esta alcaldía. Pues la casa del Portillo. En este caso se aprueba expediente de contratación mediante adquisición directa a título oneroso del inmueble del terreno urbano situado en calle Mies de la Revilla 1D, perteneciente a varios propietarios, para destinar a uso público municipal. El importe del gasto máximo que se autoriza es de 47.829. En este caso... Se concede a EMAIS Servicios Integrales licencia de obra para la reparación de un edificio de 11 viviendas colectivas situado en Paseo de Barón de Azaneta, número 18-1. En este, licencia de actividad a Cristina Sánchez Cárcova para establecimiento dedicado a Mesón Bodega por cambio de titularidad en edificio situado en calle Orense, número 11, bajo 3B. Se acuerda la adquisición directa del inmueble terreno urbano situado en la calle Mies de la Revilla 1D, perteneciente a Severiano Rozas Mayavia Barrena, Fidel Rozas Mayavia Barrena, María Jesús Ruiz Mayavia Barrena, María del Carmen Ruiz Mayavia Barrena y Jesús Cajigas Liaño, a título oneroso para destinarlo a uso público municipal, de 11 áreas y 6 centiáreas según registro de la propiedad y 1.028 metros cuadrados según catastro. Bueno. Se dispone el gasto por importe de 47.829, se deberá formalizar ante notario, etcétera, etcétera. En este se concede a Grupo Ecosar Sociedad Limitada licencia de obra para colocación de paneles fotovoltaicos en la cubierta de una vivienda que está en el número 33B de Gibaja. A Antonio Ruiz González, licencia de obra para reforma de cocina, cambio de carpintería exterior e instalación de calefacción en calle Manuel Marure 24. Se toma nota y se deja constancia a todos los efectos de la comunicación realizada sobre ampliación de actividad
para a la de consulta veterinaria ejercer en local donde ya se ejercía actividad de piensos ramales a instancias de Mariano Eguizábal Maza en barrio Beares, polígono 14, parcela 83. Se aprueba expediente de modificación de créditos número 11 de 2022 por importe de 4.850 por generación. Se solicita subvención por importe de 9.997,63 prevista en la resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de 29 de agosto de 2022, por la que se convocan ayudas destinadas a los ayuntamientos que adopten medidas de prevención y control contra el plumero de la Pampa, Cortadería Selloana, en Cantabria, en el año 2023. A comunidad de propietarios Salvador Pérez 1 y 2 concede licencia de obra para reparación de la fachada, terrazas y patios interiores en el edificio de la comunidad. Se aprueban la convocatoria y bases reguladoras específicas de subvenciones para la adquisición de libros de texto, material escolar, transporte y gastos de matrícula en estudios universitarios para curso 2022-2023. Se fija un importe de las subvenciones a conceder a la presente convocatoria en 31.000 euros. Se aprueba el padrón lista cobratoria de la tasa de vados correspondiente al ejercicio 2022. Se expone tanto en el tablón de anuncios como en el boletín oficial de Cantabria y al cobro en periodo voluntario del 17 de octubre a 19 de diciembre. En este caso se concede una ayuda de emergencia a propuesta de los servicios sociales. Se aprueba el plan de seguridad y salud de la obra renovación de depósitos de regulación de la Sierra y Zorrocillas y depósito de bombeo de Zorrocillas. Es una obra que se adjudicó en su momento a Construcciones y Excavaciones Aníbal, Sociedad Anónima. En este caso se aprueba el expediente de contratación mediante procedimiento abierto simplificado para la obra de construcción de Skate Park Pump Track en Cubillas, convocando su licitación. Bueno, se autoriza el gasto por importe de 159.661,06 y se aprueban los pliegos y demás. En este caso se aprueba el plan de seguridad y salud de la obra Mejora de Viales en término municipal de Ramales, que se había adjudicado a Servicios y Obras del Norte, S.A. Se aprueba el proyecto de la obra denominado Proyecto de Mejora de la Red de Abastecimiento en Guardamino, actuación a contratar por el Gobierno de Cantabria, cuyo presupuesto base de licitación con IVA asciende a la cantidad de 274.600,26. Se aprueba la aportación municipal correspondiente al 40% de la citada obra, que asciende a la cantidad de 109.840,10, que se liquidará como tasa única por el total abonar al finalizar la obra previa presentación del modelo 047, cuya dotación presupuestaria se compromete por esta resolución. Se constata la plena disponibilidad de los terrenos y autorizaciones necesarias para la ejecución de las obras y se adopta el compromiso de aceptación de las obras y que, de una vez entregada la misma por el contratista al Gobierno de Cantabria, los gastos de conservación y mantenimiento correrán a cargo de este ayuntamiento. Se concede a Jesús Ibáñez Medrano licencia de obra para cambio de carpintería exterior en una vivienda que está en la calle Salto del Oso 35, chale 17. Esto es el mismo proyecto de mejora de la red de abastecimiento de agua en Guardamino, pero corrigiendo la cuantía, que nos debimos de meter la pata en la primera. Pero es que, vamos, esa obra, vamos, que quedó desierta en su día. Vale. Y nosotros hemos hecho el proyecto, pero nos han dicho que no podemos cofinanciar. Nosotros cofinanciábamos el coste de la obra total, vamos, hasta lo que pagaba la consejería. Era el 60% de 200.000 euros y nosotros decíamos que pagábamos el resto, pero nos han dicho que no se puede, que la obra tiene que ser de hasta 200.000 euros. Bien. Pues por eso se ha corregido, digamos, el importe de la cuantía. ¿La obra
Sí, claro, ha habido que recortar tramos. Parece ser que una vez que ellos ya la han sacado, digamos, la han metido en sus presupuestos, ya no se puede modificar. Pues modificar algo interno, pero no las cuantías, parece ser, ¿no? Algo así. No, vamos, dicen que vamos que es una debe ser una orden que dice que hasta 200.000 que financian. Que no se puede pasar de, no se puede pasar de esa cifra. Aunque, no, ahora sería menos. Aunque lo financie el ayuntamiento, se comprometía a financiar el resto de la modificación y nos dijeron que no se podía. Entonces, lo que ha habido que recortar para que se ajuste un poco. Hemos quitado un tramo de la obra. Vale. O sea, que parecen iguales, pero no son iguales esas dos resoluciones. Aquí se concede a Manuel Trueba Gómez una licencia de obras para arreglo de cubierta y colocación de aislante en una nave que está en Barrio Beales 19. Y a Juan José Fernández Fernández para arreglo de la cubierta, fachadas y carpinterías en una vivienda que también está en Barrio Beales, pero en número 13. Aquí se aprueba el plan de seguridad y salud de la obra urbanización de viario público en Ramales que se había adjudicado a Servicios y Obras del Norte, S.A. Aprueba expediente de modificación de créditos por generación, el número 13 de 2022, por importe de 48.398,16. Se concede una ayuda de emergencia a instancia y previo expediente tramitado por los servicios sociales. En este caso se aprueba expediente de contratación mediante adquisición directa a título oneroso de inmueble terreno urbano situado en calle Mies de la Revilla 1E, el anterior era D, perteneciente a varios propietarios, Ana González Inchauspe, Mónica González Inchauspe y Andrés González Inchauspe, a título oneroso, con una superficie de 6 áreas y 20 centiáreas, según registro, y 659 metros cuadrados según catastro, en el cual se haya enclavada una cabaña de 48 metros cuadrados con uso, según catastro, de almacén para destinarlo a uso público municipal. Se autoriza una cuantía máxima de gasto de 52.647,60. Otro expediente de generación de créditos, este es el número 14 de 2022, por importe de 37.117,18. Bueno, en esto, los expedientes de generación de crédito normalmente suelen responder siempre a lo mismo. Es una subvención que nos dan, nosotros la consignamos en ingresos y luego en gastos. En este caso me parece que era la de las inundaciones, sí. ¿Puede ser? El importe es 37.117,18. Ahora es el padrón lista cobratoria de la tasa por prestación de servicio de agua, alcantarillado y canon de saneamiento del Gobierno de Cantabria y tasa de recogida de residuos sólidos urbanos correspondientes al tercer trimestre de 2022. Se acuerda exponer al público en el tablón de anuncios Boletín Oficial de Cantabria y cobro en periodo voluntario del 17 de noviembre del 22 al 20 de enero de 2023. Ahora ya en esta se acuerda la adquisición directa del inmueble terreno urbano situado en la calle Mies de la Revilla 1E, perteneciente a varios propietarios que hemos enumerado antes, por un importe de 52.428. Y bueno, hay que notificar y hay que pasarlo por escritura pública y todas estas cosas. Aunque ya se ha hecho, yo creo, ¿no? Esto. Sí, hoy lo hemos firmado la compra. En este caso se adjudica el contrato del servicio de restauración de vehículo de bomberos Renault de 1918 en las condiciones que figuran en la oferta y las que se detallan en la presentada por Marcos Fernández García y en un precio de 57.112 euros con IVA incluido. Bueno, creo que debió de ser la única empresa quizás, ¿no?, que presentó ofertas para esto. Otro expediente de generación de créditos, en este caso por 13.756,44 y hace el número 15 de 2022. Se declara desierta la licitación tramitada para la contratación de la obra de construcción de Skate Park Pump Track en Cubillas al no haberse presentado ninguna oferta en el procedimiento abierto tramitado a través de la plataforma de contratación del sector público.
Se ha vuelto a... No, la sacaremos el año que viene otra vez, con el proyecto reformado. Ya nos dijeron que se había quedado un poco... Bueno, nos llamó a algún contratista diciendo que se había quedado corto de presupuesto, decían ellos. Y efectivamente... El skate park. Y al final no vino nadie, o sea que debía tener razón el señor aquel. Bueno, esto es una... Son tres ayudas de emergencia a instancias también y previo expediente de los servicios sociales. Aquí se acuerda contratar con Tecnogruser Sociedad Limitada la ejecución de la obra Rehabilitación de Edificio Público en Ramales de la Victoria por un precio de 39.828,37 más un IVA de 8.363,96, lo que totalizan 48.192,33. Se autoriza y dispone el gasto. Las lonjas del mazo, las que tienen el tejado de madera. Son las obras estas de los argallos y tal relacionadas con la subvención esta que nos dan por tema de inundaciones del año 2021. Esta es la reparación de argallos en el vial Cubillas-Gibaja, que se contrata con Dexpu 2013 Sociedad Limitada en un importe de 21.545,46 más un IVA de 4.524,54, lo que supone un total de 26.070. Se acuerda autorizar y disponer el gasto y demás. En este caso se acuerda solicitar subvención por importe de 9.128,51 prevista en la orden PRE 106/2022 por la que se establecen las bases reguladoras y convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos de los municipios de la comunidad de Cantabria con destino a la adquisición de terminales de comunicaciones. El expediente de generación de créditos número 16/2022 por importe de 3.000 euros. Hace el número 16 de 2022, 3.000 euros. Otra obra relacionada con el tema este de inundaciones de 2021, reparación del vial El Pindio Riancho. En este caso se acuerda contratar con Descu 2013 Sociedad Limitada por un importe de 39.800 más un IVA de 8.358, lo que supone un total de 48.158. Se autoriza y dispone el gasto. Por importe de 48.158, con un importe con cargo a 2022 de 40.886,69 y con cargo a 2023 de 7.271,31. Se solicita una subvención por importe de 29.999,88 previsto en la resolución del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de 29 de diciembre del 21, por la que se convocan las subvenciones en la red de espacios naturales protegidos. Esto es para la actuación de conservación y divulgación y sensibilización en el ámbito del río Asón y sus tributarios. Pues están todas las resoluciones. Punto número 6, relaciones de pagos. Bueno, relaciones de pagos. Tenemos aquí la primera, estas son de septiembre, 8.791,97, otra de septiembre de 15.494,12. Otra también del mismo mes, 14.932,97, otra de 35.013,78, otra de 14.529,60, 6.959,44, 11.957,25, 11.957,25 otra vez, 11.598,53, también de septiembre, 38.557,73, 15.950, ahora ya de octubre, 52.675,34,
161.653,95 de noviembre, 18.798,33, 12.100, 13.401,80, 14.911,74, 30.472,81, 60.303,27, 32.190,36, 12.132,51. Esas son las que tengo. Vale, punto número 7, robos y preguntas. Bueno, en cuanto a la obra de la ciruela, que en principio se hizo pues para mejorar la seguridad en esa zona, una vez finalizada, la circulación en esa zona es un caos y bueno, yo creo que todo el mundo se queja de ello. Muchas veces los conductores no saben por dónde tienen que ir. Los que bajan de la zona de General Espartero hacia la Bolera, como no les da la maniobra, pasan por encima del seto. Los que suben de la Bolera y quieren meterse para la zona de los Acebos no saben si pueden o no pueden y cómo girar, y muchas veces salen para la tienen que salir a la General. Bueno, en principio yo creo que ahí hay un poco de desorganización y es algo que nos consta, que muchos conductores se quejan. Hay horas de mucho tránsito en las que ya ha habido algún conflicto entre conductores porque realmente no saben ni por dónde tienen que ir. Entonces, rogamos que se tomen las medidas oportunas para evitar esas incidencias. No sé si igual en algún momento alguna de las calles tiene que ser prohibida o hay que revisar direcciones o algo. Ha habido también bastantes quejas por los bordillos con las ruedas, tanto en eso como en el que voy a comentar con posterioridad. En cuanto a la obra que se está realizando también en la calle Manuel Marure, hay una parte que está sin señalizar o es que las señales igual no se ven muy bien y también ha habido un poco de caos. El triángulo que se ha dejado en la esquina, ahí ha habido ya varios reventones de ruedas. Entonces, bueno, pues para que se tomen también las medidas oportunas para que no haya esos problemas. Otro en cuanto a la limpieza y retomar un poco, ya sé que se están haciendo las campañas de ratización, pero bueno, insistir sobre todo en algunas zonas. Lo de las pulgas, que sí que se quejó gente, incluso en redes sociales, entiendo que eso ya se han tomado medidas y que ahora con este tiempo, pues que se vaya aminorando. Y luego el paso de peatones que está entre el ayuntamiento y la casa de Porres, que eso es lo que se ha asfaltado y ya se está medianamente bien, pues rogamos que se pinte como paso de peatones para evitar, pues si hay un siniestro, que no haya conflicto entre quien es responsable y no es responsable. Nada más. Bueno, pues en las zonas de la ciudad es cierto que sí que ha habido un poco de caos al principio, sobre todo porque no lo habían terminado de pintar. Yo creo que ahora ya con la pintura ya, bueno, pues ya la gente ya ve cuáles son las prioridades sin tener que pensar si tiene la derecha libre o no, que si acá el código de circulación. El que pasen por encima de la isleta se hace aposta. No, lo hemos comprobado que ya hay las isletas esas del medio, hay sobre todo los viernes por la noche y los sábados pues hay gente que se dedica a pasar por encima porque no tiene prácticamente bordillo, pues por eso para que haya seguridad y se dedican a pasar por encima, y lo que vamos a poner es ahí algún impedimento para que no pasen por encima. Y César, no, y la yo me refiero sobre todo también cuando subes de la Bolera,
que igual hay que, no sé, o señalizar o de qué manera, porque como tengas a alguien parado, otro haciendo la rotonda y tú subiendo, ahí se crea un caos. Por eso, pero la gente no sabe cómo tomárselo. Ahí hay mucho lío, ¿eh? Igual hay que señalizar. Yo creo que ahí hay que tomar alguna medida o señalizar de alguna manera. Porque con la línea también, ¿eh? O sea, es que no está muy claro, ¿eh? Entonces, pues sí, lo podéis revisar y ver qué se puede, para evitar todo lo que sea por seguridad y para evitar algún conflicto. Marcar las prioridades. Marcar eso, sí. Sí, porque igual no está muy claro, ¿eh? Vale, lo de la calle Manuel Marune, vamos, tienes razón que esa esquina que hemos mandado reformar, que la pongan más redondeada, porque sí que ha habido problemas y hemos comprobado que sí que puede ser problemática. Y bueno, las señales en principio están todas puestas. Hasta que la gente igual se vaya acostumbrando, que es lo que ha pasado en otras zonas que se ha cambiado también la circulación, pues a veces no te das cuenta. Yo incluso un día he entrado y no me he dado cuenta, me he dado cuenta ya cuando estaba adentro. Cuando se acostumbrando, yo creo que ya pues que mejora, si hay que poner alguna señal más, pues se irá a ver. De ratización, bueno, pues es, como siempre, se sigue las. Lo que tenemos contratado desde ratización, y cuando nos llama la gente de pues que hay que ven, nos llaman dos o tres personas que dicen que han visto ratas en esa zona, pues ahí se coge y se refuerza. Viene más veces la empresa contratada para de ratización o echan más veneno en más zonas. Las pulgas, bueno, nosotros hemos preguntado a la empresa de ratización, que está de plagas. Nos dice que las pulgas no viven en el hormigón, en el cemento, vamos, que es porque hay perros. Claro, al haber muchos perros, si la gente no los desparasita, pues si hace mucho calor, pues es cuando vienen los problemas con las pulgas, que vamos, que si ya nos han ayudado de gente que se ha quejado del tema de las pulgas, pero eso nos dicen que no hay un remedio. Si está limpio y relativamente limpio y no hay perros, las pulgas más. ¿Sabes qué pasa? Que a veces claro, tampoco puedes fumigar por la calle. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Muchas veces que en los parques infantiles, y yo lo veo por el que tengo enfrente de mi casa, pues muchas veces están los perros, entonces ya. Pues hay igual alguna. Pues el comportamiento típico de la gente. Claro, es que ahí viene el problema. Es que es el parque donde están los niños. Si tú tienes el perro, al final termina viendo pulga. Sí, al final. Es un poco complicado de solucionar. Las encuentras en las escalerillas, en sitios sí, peatonales, en aceras, en otros sitios. O sea, el problema de los perros es todo el calor. Es complicado. Aquí, en cualquier sitio. Sí, pasa. No es nuestro sur. El paso de peatones de aquí del ayuntamiento. Sí, bueno, eso se hizo provisionalmente, va la calle entera asfaltada en el plan de asfaltados, que lo van a hacer en el mes de. Se ha comprometido la empresa a hacerlo en el mes de enero. ¿Hay alguna cosa más? Pues si no hay ningún punto más que tratar. Bueno, lo primero es solicitar información acerca de cómo se ha hecho lo de la obra del parking de la calle del edificio que pertenece a Julián Fuentecilla. ¿Cómo se ha hecho eso? Yo he oído que si una cesión, bueno, yo lo que quiero es pedir información, que ahora queda en grabado público. Porque yo no entiendo cómo se puede hacer una obra con dinero municipal, que luego se pase la barredora municipal por allí, ahora se ponga una barrera de propiedad particular, esa obra está contenida dentro de una obra, una unidad de actuación que está subvencionada por el gobierno de Cantabria, que creo que ahí hay que presentar
disponibilidad de terrenos municipales, eso es una finca privada. Si todo eso, o sea, no sé cómo se ha hecho para pedir información de cómo está, si es verdad que es una cesión, si se ha valorado el terreno que se ha cedido y es proporcional a la obra realizada, que creo que es una obra de muchísima envergadura, si ese terreno cedido era totalmente imprescindible o no era imprescindible, porque por lo que yo he visto es una rampa de no sé si 4 metros, que se podía haber hecho en terreno municipal para acceder al parque, aparte de que por arriba también tiene acceso y por las escaleras, y bueno, pedir información de cómo se ha hecho eso, aunque esta semana pues pasaré a pedir el expediente, pero quería que el alcalde nos explicara cómo se ha hecho eso, bueno, en resumen. Otra cosa, queríamos hacer la pregunta de cuántas, desde que está la normativa, creo hace 3 años, cuántas multas por defecaciones de perros se han puesto. Porque el pueblo limpio de excrementos de perros es evidente que no está. Quiero saber cuántas multas han puesto en 3 años. Luego, es decir, preguntarle si usted sabía los aparcamientos que habían en Ceruela y los que hay ahora, los que han quedado, que dijo que se iban a poner, a reponer, cuando se acabaran las obras. Bueno, todo eso es un desavisado, que ya habéis estado hablando de ello, lo llevamos avisando muchísimo tiempo, ya ha habido accidentes, de hecho, ahí. Y lo único, bueno, es solicitar que se arregle todo ese desavisado de la mejor manera que se pueda, si es que la hay. Y luego, pues sí nos hemos fijado que en la zona, yendo hacia la Ciruela, desde los Acebos, digamos, ahí queda un punto muerto de luz, a ver si falta de poner, o si no creemos que sería conveniente, pues ahí colocar una farola o algo, porque queda la zona muy oscura. Preguntar también, otra pregunta, acerca de la montonera que llevamos ya un año y pico en Ramales ahí para hacer un parking, si sabemos ya si se va a hacer, si no se va a hacer, si vamos a seguir otro año y pico con la montonera, esperemos que no, y cómo se va a hacer. De los asfaltados, queríamos preguntar cuándo se iban a empezar a realizar, ya ha dicho que en enero, pero nos queda contestada la pregunta. También decir que ya, bueno, llegamos a diciembre del tercer año de legislatura y preguntar por la residencia, a ver cómo está esa prometida en el programa. Ya han pasado 3 años y pico, al principio era muy pronto, quedaba mucho tiempo, y ya justo estamos para cumplirlo. Entonces, pues a ver, porque dar esas esperanzas a la gente de hacer una residencia y sin, pasando 4 años que prácticamente no se haya hecho nada, pues a ver cómo está el tema. Luego también preguntar por la obra que se empezó del coworking, también creo que ya en el programa, no sé, bueno, saber cómo está, si se va a hacer algo, no se va a hacer nada, o nada más era venderlo, o cómo está el asunto. De la estación de autobuses también, saber cómo está el tema, si se va a empezar ya, o llevamos muy justos de tiempo, cómo se va a hacer, a pesar de que es un error, pues cómo está también el tema. Luego otra cosa que nos ha solicitado la gente y nosotros también hemos visto, bueno, pues creo que deberían instar, o que creemos necesario instar a la Consejería de Sanidad para en el centro de salud por las noches, está una farola intermitente, yo no sé ni el tiempo, la otra está apagada, o se está, es la boca del lobo cuando vas ahí a urgencias por la noche. Y hacer una llamada, pues que pongan luz en condiciones, por el que va de urgencias, pues va con urgencia, propiamente dicho. Luego, ahora es un ruego, o yo no sé cómo llamarlo, pregunta. ¿Por qué miente usted cuando en San Pedro nos ha invitado al Partido Regionalista a su asistencia, diciendo y alegando que nos habíamos salido de un grupo de WhatsApp, cuando por ejemplo la portavoz del Partido Popular usted la ha invitado por WhatsApp independiente? En el mío le tengo bloqueado, no tengo por qué tenerle en el WhatsApp, pero sí me podría haber hecho una llamada, tanto a mí como al concejal Moisés, para asistir al pleno. O sea, no se le olvidó, miente. O sea, lo que pasó es que no quiso invitarnos por segunda vez, y ya otra vez nos pasó que tampoco nos invitaron. Y creo que es una falta de respeto. Detrás de la oposición, en este equipo de gobierno, concretamente usted, o sea, la falta de respeto con la oposición ha sido durante toda esta legislatura, creo que ha sido total.
La oposición tiene 940 votos, usted 870. Creo que está sembrando y al final cosechará. Y está despreciando a 240 personas que en eventos como San Pedro quieren ver a sus representantes. Otra pregunta es una moción que salió aquí aprobada, del nombre de Cambio de Fútbol, que hicimos desde el Partido Regionalista para llamarlo como Jacinto, sí. Se aprobó aquí, se iba a hacer, luego se dijo, se ha preguntado en varias ocasiones, se alegaba la pandemia, que no era momento, ya se está acabando la legislatura y no se ha hecho nada al respecto, y preguntar el por qué. Ahora, si ya es, también es culpa de la pandemia o por qué no se ejecuta esa moción, que es nada más y nada menos que es ejecutar una moción y cumplirla. Otra pregunta es por qué el letrero de Ramales, que tanta controversia ha dado, que ya hemos hablado de él, Ramales de la Victoria, el nombre viene de Ramales porque es la intersección de ríos de la zona y del Gándara y del Calera y del Carranza. Y de la Victoria, es por la victoria del general Espartero sobre el general Maroto. Bueno, tiene la misma importancia Ramales que de la Victoria. No estaba acabado, al final se han puesto unas letritas abajo de la Victoria, pero por la noche solo nos llamamos Ramales, solo se ilumina Ramales, de la Victoria no. Vamos a ver si acabamos el letrero bien para que por el día y por la noche seamos Ramales de la Victoria, que creo que es lo correcto. Luego otra pregunta es sobre la iluminación, que está habiendo grandes problemas y la gente se está quejando mucho. Eso me imagino, pues se saltan los diferenciales con la luz, pero me imagino que habrá que tomar medidas, habrá que hacer obras donde se haya los saltos de tensión que hace saltarse a los diferenciales para que esto pues se vaya corrigiendo, porque lejos de corregirse yo creo que vamos a peor. Y luego pues solicitarle desde el Grupo Regionalista de Ramales, que ya nos lo ha solicitado varias gente, se lo han solicitado a usted, se lo han solicitado por Facebook, y es la bajada del cuartel de la Guardia Civil por detrás, que utiliza bastante gente, está totalmente a oscuras, y a ver si podría colocar una luz ahí para iluminarlo, porque está hasta peligroso cuando se baja sin luz por la noche, y es una escalera municipal. Y luego, bueno, pues preguntarle, ya queda un pleno, y saber si ya habían decidido, que me contestó en el otro día, que lo iban a decir de forma interna, si ya en el próximo pleno va a anunciar que cumple su promesa de dejar la alcaldía a los 8 años, o no lo va a hacer, o si lo han decidido, o si no lo han decidido. Bueno, queda solo un pleno, creo que es el sitio indicado para hacerlo y cumplir la promesa que se hizo pública y que yo escuché. Ahora voy a hacer una pregunta. Me ha preguntado bastante gente por qué no se hizo lo de Carlos V. También me han preguntado por qué este año no se ha hecho lo de la marcha solidaria contra el cáncer. También me han dicho que esas tres rutas que se han hecho de que se han pagado a la federación 35.000 euros, algo menos, algo así, que por qué están a monte, que no están, que no se pueden utilizar bien, que están mal. Y luego, ¿por qué cuando estaba yo de concejal de fiestas quería poner alguna luz más y no se podía y ahora sí se puede? Nos habíamos quejado del coste de la luz y este año, como se han añadido, ponemos más luces que nunca. No, hay más, que yo quería poner más y no se ponía. Hay más luces. Bastantes más. Bueno, en cuanto a las dos preguntas que han hecho sobre la obra de la Antevela, ese proyecto lo ha aprobado usted aquí en este pleno, lo han aprobado todos los grupos, o sea que yo creo que espero que haya mirado el proyecto, que no lo haya aprobado sin mirar el proyecto, sin leer el proyecto, encima que usted es técnico, porque nosotros somos técnicos, pero usted que es técnico debería habernos avisado de todo lo mal que está hecho, porque no entiendo muy bien que se apruebe algo y que luego se venga aquí a criticar todo. En cuanto a la zona trasera de Telefónica, hay un acuerdo con la comunidad. Para ellos han cedido, me parece que son 150 metros cuadrados, y el ayuntamiento ha hecho la obra de,
de mejora de la zona del aparcamiento y de la acera, que es de uso público, la acera. El aparcamiento no es de uso público, es privado, pero la acera es de uso público. Y bueno, pues eso estaba todo en el proyecto que usted ha aprobado aquí con su voto. Multas por defecaciones de perros, pues no sé las que hay, no tengo ahora la información. En cuanto a la... Para el próximo pleno, si puede ser, por favor. Bueno, pues si la tiene la información en el ayuntamiento. En cuanto al aparcamiento de obra de urbanización de la zona de Correos, lo vamos a meter en el presupuesto del año 2023, esa obra, para realizar ahí, bueno, pues urbanizar la zona, hacer aceras, zona de esparcimiento y aparcamiento. Ya tenemos el proyecto hecho y bueno, cuando se aprueben los presupuestos, si el pleno lo tiene bien, pues se podrá licitar esa obra y realizar. En cuanto a la residencia, se ha dejado sin contestar lo de los aparcamientos de la ciruela. Los aparcamientos de la ciruela, vamos, más o menos hay los mismos. Había 19 y ahora hay 11. Sí, pero no ha contado usted los que hay abajo en el sitio que dice usted que no, que es privado. O sea, ahí no había aparcamientos, ya lo sé. Sí, pero privado. Pero la gente aparcará. Estoy hablando de aparcamientos públicos. No los aparcará en. No, la gente que tiene ahí vivienda aparcará ahí su coche, no la aparcará afuera, me imagino. No lo sé, o la parte de abajo, donde sea. Públicos, había 19 y han quedado 11. Pues hay que sumar estos sitios más. Bueno, la hora del correo ya le he contestado. En cuanto a la residencia, pues bueno, es un proyecto muy grande. Se han comprado los terrenos, se está ahora cambiando el uso del suelo, que es industrial y tiene que pasar a ser suelo dotacional. Tenemos la contestación ya de varios organismos, como son la Consejería de Cultura, la Confederación Hidrográfica. La CONTU también nos ha contestado que se puede realizar, que luego habrá que hacerlo, habrá que llevarlo a pleno para aprobar esa modificación, exposición pública, etcétera. Y nos faltan dos informes de biodiversidad y de vivienda para poder completar el expediente. Detrás de tanto, estamos preparando también los pliegos para hacer la licitación. También tenemos un proyecto para derribar las naves, que también incluiremos en el presupuesto del año 2023. Y bueno, pues todas esas cosas son las que se han hecho. Y no sé yo cuánto se tardará en otros ayuntamientos en hacer una residencia. No, me imagino que igual 4 años es demasiado poco. No se debería prometer cada vez. Prometemos lo que creemos que podemos hacer y estamos intentando no hacer. Hemos tenido un año de pandemia en el ayuntamiento. La construcción no ha parado. El ayuntamiento no ha parado, pero por ejemplo el gobierno de Cantabria se ha parado y eso pues no se ha retrasado. Teletrabajamos, no ha parado. Sí, teletrabajaban, pero no igual. No es lo mismo teletrabajar que trabajar. El ayuntamiento de Ramales ha estado abierto durante toda la pandemia y sin embargo las oficinas del gobierno de Cantabria han estado cerradas. El coworking, bueno, pues como no tenemos financiación, pues no lo vamos a ejecutar. La estación de autobuses, hemos en varias ocasiones, es un tema que concierne a la Consejería de Industria. Hemos estado intentando en varias ocasiones hablar con el consejero, con Marcano. Le hemos mandado dos cartas registradas, que las puede ver si quiere, o se las puede enseñar él también si quiere. He hablado con él personalmente en una visita que hizo a la empresa de Norcantabri. Le dije que le habíamos mandado unas cartas para tener una charla con él sobre la estación de autobuses y me dijo que sí, que nos iba a recibir, pero aún no nos ha recibido, con lo que pues damos por perdido esa conversación con este consejero que no le había recibido. Aquí en pleno municipal usted dijo que si no lo iba a hacer con dinero municipal. Sí, pero la competencia de la... tengo que pedir autorización a la consejería para que nos deje hacer la estación, porque la estación que hay actual es competencia de la consejería y la próxima pues la consejería es la que dice dónde. No nos vamos a poner nosotros a mal tampoco con las consejerías. O sea, nosotros sí que recibimos a todos los consejeros, a nosotros, aunque nosotros no nos
No lo reciban. Pues seguro que será por algo de la vida. Ya recibirá a los representantes del pueblo de Ramales. Igual que usted trata lo posible. De Consejería de Sanidad, el tema de las farolas, bueno, pues hablaremos con ellos para que mejoren la iluminación. Sí que a la entrada hay un foco, o sea que no la gente no creo que se pierda, y el alumbrado público del municipio que está hacia allí. En cuanto a la invitación de San Pedro, pues como ha dicho usted, que si usted ha reconocido aquí que se marchó del grupo y que tiene el WhatsApp también bloqueado. El teléfono no, yo le llamo a usted en varias ocasiones de cosas pues que consideraba que debía decirle. Yo igual lo comunico por WhatsApp y además decirle aquí que está invitado a todos los actos que se hacen en el Ayuntamiento de Ramales. Yo, vamos, que ir a la plaza, pues la plaza pública. Es formal y protocolo invitar formalmente a la oposición, al pleno del Ayuntamiento, que somos 11, somos 6. Muy bien, estoy contestando la pregunta que yo a usted no lo he interrumpido. Vamos, está, ya le digo que está invitado a todos los actos que se desarrollen en el municipio. En cuanto a la moción del campo de fútbol, estuvimos hablando con la familia de Jacinto y bueno, pues no, la idea no les entusiasmó, vamos, que sí que le gustaba, pero que no, que era muy pronto para tener ese recuerdo de él y no querían que se pusiese el nombre de momento al campo, por lo tanto... ¿Puedo hablar? Es cuando termine. El letrero de Ramales de la Victoria. Si que nos hemos dado cuenta, no se queda iluminado de la Victoria y se va a hacer... creo que esta semana se va a hacer, ya lleva el material para iluminar también la zona de abajo. En cuanto a la iluminación, que dice que se salta mucho, bueno, pues es porque... se han aumentado las medidas de seguridad para que no ocurra ningún accidente y entonces pues es más fácil que se salten los diferenciales que anteriormente. Hay en varias zonas que ya se ha solucionado el problema y hay otras pues que todavía no se ha solucionado porque pues bueno, son líneas subterráneas y cuesta encontrar el problema. De todas maneras, vamos, no ha faltado ha faltado alguna farola, pero el alumbrado completo de zonas no. En ningún momento, yo creo que ningún día ha faltado el alumbrado completo en ninguna zona, solo alguna farola, son tres líneas y bueno, pues si te coge una que es la que se salta, pues es la que se entraba. Bajada de la escalera detrás del cuartel. Bueno, pues aquí no hemos recibido ninguna petición por escrito, no sé si dice que te la han. Y que por Facebook no es un... ¿Y verbalmente se lo han pedido a usted? Pues no lo recuerdo, si me lo han pedido puede ser. Me piden muchas cosas al cabo del día y puede ser que ahora ya lo tengo apuntado, pues miraremos a ver qué se puede hacer ahí en esa zona, pero vamos, que esa zona lleva sin iluminar bastantes años. No tiene nada que ver que lleve sin iluminar para que se pueda iluminar. Pues, si no me interrumpe, pues lo recetaría. El tema de si... yo voy a ser candidato o no, es un tema interno del PSOE que es para comentar en el pleno. Las preguntas de Moisés. ¿Por qué no se ha hecho Carlos V? Bueno, pues la ruta de Carlos V ya no se realiza y no creo que tenga sentido realizar ningún tipo de fiesta si no se realiza la ruta, que no sea la fiesta, no se ha hecho ningún, la marcha no se ha hecho ni nada se ha hecho en ningún municipio de donde estaba la ruta. La marcha solidaria, bueno, pues estaba prevista para el verano, pero pedimos autorización a la DGT y nos dijeron pues que no era el momento de hacerlo y entonces pues lo que decidimos es dejarla para el año 2023 y se realizará en el mes de abril, me parece. Las rutas del Rail Time. No sé, puede ser que no estén muy limpias, pero bueno, son rutas de monte que sí, para correr por asfalto ya tenemos el pueblo. O sea que yo he hecho alguna y pues, puede que estén algo de sucios, pero tampoco vamos que se pueda pasar. Y en cuanto a la iluminación, pues ahí eso es como todo, hay cosas que vamos, yo creo que luces no hay, no sé si habrá alguna más, puede que haya alguna más.
no creo que haya muchas más, pero bueno, han pasado 4 años desde que usted es concejal y... Por eso dice que se ponía más, que pedía unas luces y no se podía, ya se puede. No, vamos, que hay muchas cosas que se hacen de forma diferente, o sea, todas las fiestas se hacen igual que cuando era, pues no sé si Lori fue concejal de fiestas o... No se hacen todas las fiestas como cuando estaba Lore, como cuando estabas tú. Cada concejal tiene su forma de actuar o... Pues yo pedía algunas cosas y no se podía. Yo pedía alguna luz más. Ya se ha puesto los jardines, bueno, y algún sitio más. En aquel momento no se podía porque no había disponibilidad presupuestaria o porque el precio se ha cambiado. Ya lo sé. Que quería de esas puestas cogidas por ayuntamiento, no contratadas. No es contratado, eso es un... Sí. Una cosa importante. En cuanto a la moción del nombre, del cambio, de la asignación del nombre al campo de fútbol, nosotros sí presentamos una moción de que se llamara Jacinto Gutiérrez en homenaje a Jacinto. Sí. Ustedes votaron esa moción en contra. Ustedes sacaron otra moción diciendo que iban a hacer de cómo se iba a llamar el campo, que lo votara la gente. Entonces ahí ya no pinta que ustedes vayan a donde la familia de Jacinto a ver si les parece bien o mal, porque ya no les tiene que parecer bien ni mal. La gente ya tiene que votar. ¿Que nos parece bien tratar con la familia sus temas? Porque es un tema muy sensible, es una persona que... Pero si lo van a sacar a votación. Que ha fallecido. La moción es sacarlo a votación. Aunque no les parezca bien, es sacarlo a votación. La moción salió aprobada a sacar a votación el nombre del campo de fútbol. Bueno, pues y es lo que desde aquí pedimos que se cumpla. Pues demándeme, porque yo no lo voy a sacar con la familia en contra. Yo creo que la familia está... Hay que hacer lo pertinente para... La familia está primero que usted. Para que... Pero es que se va a votar, es que igual no sale ahora ya Jacinto. Puede ser otro. Pero nosotros lo que queremos es que puede salir porque la gente... Eso lo sé, era una persona que muy hay una moción gente, en el que es votar el nombre del campo de fútbol. ¿Qué sacaron ustedes? Pues no la queremos desarrollar, ¿no? Vale. Pues que habían dicho público que no va a cumplir una moción. Sí, ¿cómo no se cumple? Vale, pues se llevarán los términos que están que seguir. Muy bien. ¿Alguna cosa más? No. Pues damos por finalizado.